Río Natura o Mombú sufriu a primeira derrota na casa esta temporada. Non puido co Iberostar Tenerife este mediodía no Sar. Caeu con claridade por 19 puntos, 63-82. O cadro de Moncho Fernández estivo máis frouxo que noutros encontros na casa, especialmente en ataque, e botou ademais de menos a Maxi Clíbar. Maxi Clíbar non xogou, está lesionado. Sentado no banquiño movía os dedos ao ritmo do benvidos de Miguel Ríos que atronaba no Sar. Logo, cando Tenerife era un vendaval, escoitou con atención a un desesperado Moncho Fernández. Foi clave a ausencia do alemán? Nunca o saberemos. Para Moncho Fernández, a clave foi outra. E non metes, pois, é moi difícil gañar, non? Eu penso que a clave do partido está en que non metemos accións moi cómodas, non? Moi cómodas. Un exemplo. Un tirador tan fiable como Alberto Corbacho asinou seguramente a peor porcentaxe no lanzamento desde que está no Obradoiro. Pechou a súa actuación con 0 de 2 en tiros de 2 e unha de 9 en tripla. Corbacho non estivo atinado, os demais tampouco. Eso sí, sempre quedará o señorío do adestrador visitante. Tiene uno de los públicos más, no sé, mejores de la competición, más, no sé. El principio del partido yo es que se me ponen los pelos de punta y la verdad que bueno, que agradecerles que sean así, porque yo creo que esto engrandece el baloncesto, que y ahora mismo estamos muy necesitados de baloncesto de canchas como esta, de público como este. O elegancia de Alejandro Martínez, un bopol, acompañado de churrasco e viño da Ribeira Sacra, acabou a mañá. Así é a afición do Obradoiro, a mellor da liga. Xa o dio refrán, as penas con pan son máis de madeira. Que viva a festa. A nota positiva do partido foi o choque de Cárdenas, o mellor do equipo. Revolucionou o choque anotando 4 triplas e ademais demostrou que non se conforma co rol que ten de terceiro base. Yo estoy contento, no por el partido de hoy, no, sino por desde que llegué aquí estoy muy contento, estoy muy bien, trabajando día a día para ganarme las oportunidades. Cuando me la den intento aprovecharla para ayudar al equipo a ganar el partido. Hoy no ha podido ser, he intentado ayudar al equipo, no hemos conseguido. Prefiero que tenga el día Corbacho, Wacinski o Nankvil, por ejemplo, y ganemos a que lo tenga yo, la verdad. Exactamente así quedó a afección do Río Natura Mombús tras la derrota ante Iberostar Tenerife. O equipo canario dominó de principio a fin o encontro, e só un momento de inspiración de Fran Cárdenas no terceiro cuarto permitiu pensar nunha remonta que nunca chegou. Castrado pola falta de acerto e polos erros defensivos, o equipo santiagués perdeu por primeira vez no Sar esta temporada. A vindeira semana viaxa a Valencia, onde atopara un equipo rabioso, logo de perder ante un Madrid que lle fixo cousas como esta.